Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi pequeña espanador. ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto saludarlos. En esta ocasión, Floki presenta Los perros ferales. ¡Qué bueno que están con nosotros! ¡Comenzamos! ¿Qué significa la palabra feral? Esta palabra significa cruel o sangriento. Los perros callejeros viven en una situación donde no es posible que disfruten de una buena salud. Son muy susceptibles a padecer enfermedades, ya que afectan la salud del aparato digestivo y el aparato respiratorio. Les da rabia. Esta enfermedad, que es mortal y además puede transmitirse a personas y a gatos. En el día, los perros viven en lugares frescos y durante las noches en un lugar que mantenga el calor de sus cuerpos. Desgraciadamente no siempre encuentran un refugio y tienen que soportar los cambios de clima, desde el intenso calor a las fuertes corrientes frías, incluyendo los aguaceros. Los perros ferales son perros feroces. La mayoría nunca ha experimentado una caricia humana y evitan cualquier contacto con el hombre. Los perros ferales no son perros callejeros, son depredadores implacables que cazan casi cualquier animal que se le ponga enfrente. Y aunque prefieren presas pequeñas que no superen los 50 kilogramos, han matado al enorme kudu, un antílope africano que llega a rebasar los 200 kilogramos de masa corporal. Estos animales son descendientes directos de otro tremendo depredador. Son una subespecie de lobo gris, Canis lupus. Pero, contrario a lo que podría pensarse, pertenecen a la misma especie que el perro que descansa plácidamente en el sillón de una familia en la ciudad o del que cuida el ganado en una zona rural. Biológicamente, los perros ferales son perros domésticos, Canis lupus familiaris, que se han aislado de la influencia humana y han adoptado un comportamiento salvaje. Los perros ferales son aquellos animales que nacen en manadas conformadas por perros abandonados por los humanos en bosques, carreteras o ranchos, una vez que se cansan de ellos. Es una de las formas más comunes de librarse de un animal que fue adquirido por impulso, como un objeto, como un juguete, y como tal es desechado. Comúnmente se conoce como llevarlos a perder o tirarlos. Así es el ser humano. Ellos forman manadas con otros perros en la misma situación y empiezan a cazar para comer. Se reproducen rápidamente y sus cachorros nacen sin contacto humano y aprendiendo a temernos. Y obviamente a cazar para alimentarse y sobrevivir. Estos animales se vuelven un problema para la comunidad porque a falta de presas salvajes, eliminadas, erradicadas o desplazadas por el humano, empiezan a alimentarse del ganado, lo que enfurece a los dueños. Difícilmente atacarán a los humanos. Si lo hacen, habrán que determinar cuáles fueron las circunstancias que los llevaron a actuar de esa manera y no satanizar a los animales, porque ante todo el problema fue generado por nosotros, al comprar sin comprometerse de por vida con el animal. Si hay un culpable de la formación y ataques de estos clanes, es el humano, el mismo que un día fue a tirar a ese perro del cual ya no quiso hacerse responsable. Estas acciones tienen consecuencias que se revierten en contra del propio ser humano, además de causar enorme sufrimiento a los animales. Las manadas de perros ferales son consecuencia directa de la irresponsabilidad humana. Nuestra posición en mi pequeño espanador es que adoptes. Es la única solución a este y otros problemas ocasionados por la sobrepoblación de perros, ya que no los esterilizan, ya que no los cuidan. Solamente se les hace muy fácil irlos a tirar, irlos a perder. Piensa, ama, esteriliza y sobre todo, adopta, no compres. Hace algunos años, usuarios de la red social Twitter crearon el hashtag YoSoyCan26 para pedir la liberación de los 25 perros, 10 hembras, 7 machos y 8 cachorros,
Atrapados por la policía canina de la Secretaría de Seguridad Pública en las inmediaciones del Cerro de la Estrella en Iztapalapa, a los que se culpa de causar la muerte de 4 personas. Este hecho ocasionó la inconformidad de los tuiteros que posicionaron a Yo Soy Can 26 en primer lugar de tendencias en Twitter, quienes por medio de este movimiento exigen la liberación inmediata de los canes detenidos, urgiendo a las autoridades a la esterilización gratuita de perros de la calle. ¿Y tú qué opinas? En el caso de que un animal atacara a otro animal, a una persona, ¿en realidad es su culpa? ¿O es culpa de un sistema que se ha olvidado de que los animales también forman parte de este ecosistema? Gente maravillosa, hemos llegado al final de este video. Esperamos que les haya gustado. Y no olviden, adopten, no compren, esterilicen. Ya hay muchos perros en la calle, y hay muchos perros que sufren por el abandono debido a que el ser humano a veces no tiene conciencia de lo que hace. Gracias, Floki. Hasta la próxima.